Bueno, chicos, pues bienvenido al canal Desastre. Estamos en la temporada de otoño de la serie 1 en Forza Horizon 5 y ya he visto, porque no me suelo fijar nunca en lo que viene después de las temporadas que vienen después ni nada. Ya he visto que la cucaracha y el jarape tapatío están de premio en el Eliminator. Y yo, como no lo hago, paso de hacerlo, pues me parece que voy a tener que quedarme con otra cosa que no sea eso. No creo que lo haga, vamos que no. Y ya está. Ya mi protesta de siempre está aquí. Si lo quieren dar en otro sitio, algún evento o alguna cosilla más adelante, pues agradecido. Pero yo paso de hacer Eliminators. A ver. Y muchas más cosas, esperamos. Venga, vamos a dejar pasar el coche que estoy hablando. Y bueno, que nos vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Aparte de mis protestas. Que no tienen sentido, porque si vienes a jugar, juega. No llores porque no puedes tener el jarape tapatío, a ver sí. Pero bueno, yo lloro y ya está. Yo los quería, pero no. Ya, ¿por qué está diciendo este del otro? Pues por aquí no me acuerdo en cuál era. La cucaracha, en primavera. Pues nada. Aunque sea por participar o que sea por terminar el Eliminator. O por hacerlo, por empezar, lo que sea. Ya veremos. Es que me gusta mucho tener los sonidos estos. Yo creo que lo darán por empezarlo, ¿no? Un poco y ya está, ¿no? Como. Que no me gusta hacer y medio perder tiempo ahí. Yo no hago ni Forza. A los tipos Forzatón que me gustaba un montón antes. Y es que más o menos el Horizon Arcade igual. Y no me. Ya no lo hacía en Forza Horizon 4, pero. Y aquí, bueno, a lo mejor lo hago para los tres puntitos estos. Que me harán falta seguro, pero. Y más, quizás. Pero vamos, que. Mucho gruñir y al final. Ya veremos, no creo. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer uno del evento de temporada, o campeonato de la temporada. Se llama Acelera el Paso y vemos un. Esto. Jeep y todas esas cosas, y Ford también son como rancheras, una ranchera no 4x4, cosas de esas, ¿no? Dan de premio un Ranger Raptor y 5 puntitos que viene muy bien para lo otro, para esto, para acá, para esto, viene muy bien, me vendrá muy bien porque así ya tengo el Honda Civic, que no sé si lo tendré, seguramente lo tengo ahí y estoy aquí racaneando, y luego para ir subiendo la cifra al otro, al Radical RXC. Que si yo creo que no lo tengo, pero bueno, tampoco me voy a parar a mirarlo. Que bastante me enrollo aquí y la gente se cabrea conmigo. Vamos a ver este. Nada, pues quieren pickups y 4x4 en B700, máximo. Ya veis que dan un Ranger Raptor y es de cross country. Blah. No me gusta mucho los cross country, que yo los cenicero, los limpio rápido al primer vuelco. A ver, sí. Vale. El Bronco, tenemos el Bronco y este que. ¿Os fiáis de mi tuneo? Este es muy bueno, pero bien tuneado. Pero este ya viene exclusivo, ¿no? Viene ya así. O lo tuneo yo también. Es que no sé, ¿viene así o? No me acuerdo ya. Es que ya no, se me olvida todo. Voy a usar el que yo tuneo, a ver qué pasa. Si no, pues. Pillar este o busco un tuneo bueno para este, o yo qué sé. Venga, vámonos, a ver. De todas maneras, antes de nada. Podéis buscar en vuestros coches de la Y y buscáis en la sección picas y furgonetas. Y ahí habrá más, aparte de los A que me salen aquí, habrá con otro tuneo. Si los queréis usar, le ponéis en B700 o por ahí. En B, digamos, en la clase B. ¿Vale? Yo es que tengo esto más que de B. Porque veo aquí. Pues venga, vamos a intentarlo, ¿no? A ver qué tal me ha salido este tuneo.
dará asco, seguro. Madre mía, tuneando. Esto sí que un rollo. Pero es que quiero hacer eso, ya que he empezado el juego desde el principio y eso. Quiero ir apañándome, como pide más que es muy hábil y todo eso. Quiero ir apañándome con mi tuneo, yo que sé, por tener mis coches. Que para más no creo que sirva, porque yo no sé tunear. Pero para muy hábil hasta ahora, ya veremos. En cross country nunca he corrido con mi tuneo, ¿eh? Así que no sé cómo hay que tunearlo en muy hábil ni nada. ¿Cómo lo tengo? Esto es muy hábil. Tengo y tengo el control de tracción. Este, yo que sé, voy a ir así de momento. Luego, si no puedo eso, por cambio, quito el otro control de tracción o algo. Si hace muchas tonterías, que no sé. Buah, de momento la salida no creo que es muy buena, ¿no? No parece muy ilegal. Uy, 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 agua, agüita. Agüita, ¿dónde está aquí el circuito esto raro? Uy, uy, ya me iba a ir al otro. Yo quería yo atajar. Ya me quería ir directamente a ese. Me hubiera saltado otro punto de control, me habría saltado. Uy, va, pues por lo menos para muy hábil, creo. Habrá muchos saltos, esto es raro. Estoy ayudando un poquito con el freno de mano y con el otro freno. Para no cagarla mucho, pero vamos, que la estoy cagando de todas maneras. A ver, cuando vengan los saltos ya veremos. Parece corta esta carrera, ¿no? Bueno, ya estamos aquí, ya veremos si volcamos el morro, si no volcamos de alguna manera específica. De momento queda aplomado, ¿eh? El coche, el salto, vamos, yo qué sé. Muy va, pues para muy hábil, vale. Como otro conductor, bueno, puede dar más cosas. Oye, aquí se queda un poco medio muerto, ¿no? No clava el morro, vale, bien. Uy, 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 uy. Ahí ya no sé, casi la lío. Y aquí la he liado del todo, creo. No, vale, he reaccionado bien. Reacciona bien el coche. Oigan, oigan, oigan. Por lo menos en esta. No sé en las otras dos que venga posteriormente. Pero en esta carrerita se está defendiendo muy bien. Es muy hábil, ¿eh? Que ya os digo que luego, cosa de más de muy hábil, no lo sé. Porque eso tunea, no tengo ni idea. Para apañar de muy hábil vale mi tuneo, creo yo. O casi vale, alguno. Pero más no. Lo dudo, ¿eh? No noto yo cómo se conducen, por ejemplo, los coches tuneados por Wattnews, que van como sobre raíles, casi, algunos. Pero bueno, aquí sí, ¿eh? Mirad. Creo que también aquí el nivel que ponen los derivatar es de muy hábil a lo siguiente, y además que te sale en otras posiciones, cambia mucho, ¿eh? No sé eso si en el siguiente nivel incluso habré llegado ni el cuarto ni el quinto. Vámonos. Está aquí el amigo Kaidris, 360, Salvete Miguel, Javicón, Franco Horizon, Gris. Ahí no más quedo. Mock Harmony. King. Es que no sé. Big King. Cerith Pro. Swan Kier. Zulu. De Adri. Y el matón. El matón. No sé si lo de también se cuenta lo de entre Eevee o eso es otra cosa, pero el matón sí, ¿no? A ver. Que me liáis, que me liáis. ¿No había una por ahí arriba? No, están aquí las dos. Esta lleva para acá y esta para dónde lleva. Para allá. Pues me da igual. Entonces. Ninguna me lleva cerca una de otra, así que. Muy mal, eso está muy mal. Creo que luego de juego habían arreglado eso bien. Y al final. ¿Dónde está esto? Aquí. Tarda mucho en salir. Luego me lía a mí. Sí, yo sigo con este. Ahora veremos. A lo mejor aquí no hago ni lin. Ah, bueno, no hago ni el huevo. Depende del circuito, yo que sé, el recorrido. A lo mejor la otra se mata muy bien y ahora no soy capaz ni de quedar ni el 10. ¿Qué pasa con las matrículas aquí? Se ven tan mal. ¿Tengo que tocar algo?
Pero en otras veces se ve bien. No sé. La noche me confunde, chicos. Cross country y la granja. La granja. A ver, ¿cómo es este? Buf, salida más mala. Como siempre. Es que son mis tuneos, chicos. Y bastante tengo con... Pues no asfixiarme al respirar. Se llama el diablo. Bueno, de todas maneras... Este coche es rápido, a ver si me puedo rehacer un poquito. Pero tú eres un liante, ¿eh? Tú eres un liante, te quieres poner otra vez a mi lado. Digo que eso te voy a pegar más raro. Si no quedo encima de alguien. No, no. Vale. No. Uy. Pero cuidado. Que nos llevas. Qué chulo, los burritos. Conmigo uno más. Uy. Ese me ha frenado antes, claro. Y mira que te frene alguien. Y sobre todo en las salidas se empiezan a ir. Pero vamos, que yo creo que este no será rival. A no ser que yo la cague otra vez por algo. Ay, ya la cago. Sí que soy gafe. Soy gafe profesional, chicos. Soy gafe profesional. Otra vez estoy liándola aquí. Te quita hambre. Uy, qué pesado, macho. Qué pesado, macho. Esta gente... Hay que ver, ¿eh? Y luego por eso también es difícil la otra categoría, porque es que se ponen más pesados que todavía. Y encima salen, claro, salen muchos delante de vosotros y todo el rollo ese. Y hasta que adelanta, bueno, y no va a conseguir adelantar tan fácil tampoco. Pues corren mucho y no frenan, no fallan. Cosas de esas, cosas, ya sabéis, ¿no? No hacen lo que yo. Que aquí la han liado, bien liada. Menos mal que son novatillos de esto, como yo. Son los primeros 200.000 carreras. Las primeras 200.000 carreras. Oye, ¿qué hace? ¿Para qué me paras tanto? Eso es ilegal. Ilegalísimo. Oye, que voy un poquito. Luego, cuando te hagas con el control del coche, no va mal, ¿eh? Por lo menos aquí, ¿eh? Otra cosa será donde haya mucho salto, yo qué sé. Aquí. Hablando de salto, ya vamos a cagar. Vamos a ver. El gafe. Ha hablado. No, nada, vale, se ha quedado muerto, eso sí. Cuidado que se ha quedado muerto. Bueno, ellos también se han quedado muertos. Vale, unos cuantos más fallos que en la anterior. Pero para el nivel normal, muy hábil, vale, este túnel. Este túnel, vale. Yo lo pondré en la descripción. Esa es la descripción del vídeo. Está arriba. Mostrar más. Sí, eso. Pero yo creo que sale hasta incluso sin dar mostrar más. Se ven los tuneos. Que luego muchos me preguntan. Y es que está puesto ahí. A no ser que alguna vez se me olvide. Pero ya casi siempre lo tengo puesto ahí. Además, siempre. Ya no me acuerdo si alguna vez no lo he puesto. Y bueno, cuando no lo he puesto. No lo pongo alguna vez porque no, el tuneo no es mío o algo. Lo recomiendo. Recomiendo el de quien sea. También solía poner de What New y eso, porque claro, si te está aprovechando de su tuneo y eso, aquí lo suyo es entrar a su canal, dar me gusta o algo, o comentar algo y poner el tuneo que has usado de él. En fin, es que de otro no sé quién, si tienen canal de YouTube, por ejemplo, usaba también de Burundi, pero no sé si tiene canal de YouTube ni nada. Y yo los tuneos los pillaba aquí en la... En esto de... Oh, tuneo de los coches aquí. El One New tiene su canal y se le ven poner los tuneos que usa en su canal también. A ver cómo está esto. ¿Esta qué es? Principiante en la granja, que sea, vale, sí. No, soy principiante profesional también. No. Ahí va, esto va a estar divertido, creo.
muy dificilito para mí, claro, para los bárbaros del norte, del sur, del este, del oeste, de todos lados. Porque voy a ir a saco, ansia viva, me voy a confiar. La confianza de asco, quita, 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 quita. Este es más grande, te va a dar miedo, ¿eh? Igual, que se me ha ido, ahora se me ha ido por tontear. Y ya estoy tonteando y no me da cuenta que había aquí una curva. Uy, va, ya me la he liado, la he liado. Estos son más ágiles, pero creo que también son más tontos. Y claro, la he liado. No pasa nada, venga, vamos. Aunque me queréis timar con las curvas cerradas, claro. Como sabéis que a mí esto se me da todo. Abrirme paso, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. A ver si controlo un poquito la frenada y sale. Este es más grande, cuidado. Este es el Rubicón ese, ¿no? Cuidado que dice, claro, con los pequeñitos se mete, pero con los grandes tiene el primo de zumo sol y me la lía. No pasa nada. Se han puesto respondones, ¿eh? Cuidado, que ahora son todos contra mí otra vez. No perdonan mis fallos tampoco, claro. Yo tampoco me los perdono, ¿eh? Si el que menos se perdona los fallos propios soy yo. Agua, cuidado que se puede poner de lado esto como, pero como un esto, como un condenado. A ver, ¿qué pasa aquí? Uy, 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 uy. Barro, ¿no? Muy chulo, barro. Barro te presenta mi coche. Uy, uy, si lo tengo aquí detrás, ahí me estoy deleitando con el paisaje. Y no, yo con, mirando el paisaje, como siempre. Barro, otra vez. Te presento mi coche. Encantado. Todo el mundo. Vale, está divertido también esto de crocante, ¿vale? Mientras ganas, está divertido. Noto que le falta algo, yo creo que sí, algo de fuerza o algo de los cambios, pero bueno. Para muy hábil, ya veis que vale. Las tres carreras, si no es por mí, todavía iría mejor, claro. Vámonos. Nos dan el Ranger Raptor, muy bien. Puntitos para aquí. No sé si subiremos algún nivel. No, vale. Pues ya está, pues no subimos ningún nivel. Ni falta que haces, si no quiero subir niveles. Oh, sí, por lo de la ruleta que te dan cuando subes. Pero por otra cosa no. Me da igual. Ni eso de la fama, ni nada. Acelerar el paso completo. Ver ahora, ¿qué quieres que vea ahora? ¿Esto? Eva, vale, sí. De ahí manda el Honda Civic, claro, porque ya me he pasado unos puntitos de lo que piden. Pero no me importa mucho porque yo quiero mi jarape tapatío y ya está. Y el otro, la cucaracha, ya me tiene harto. Reclamo, sí. Y digo lo del juego, me tienen harto. A ver por qué pone aquí el jarape tapatío en el límite. Le estoy gruñendo otra vez. Bueno, y el siguiente será este el que haga. Pero vamos a ver cómo se llama, que ya se me ha olvidado este. Honda Civic del 84. Ya tengo curiosidad, que sí, déjame en paz. Claro, lo tengo, ¿o no? Claro que lo tengo. Tengo repetido ya. Pues, y yo aquí matándome por él. Claro, pero es por también el otro. Y a lo mejor tengo también el otro. Honda Civic. Ah, no. Ah, no, que el Honda Civic Mugen. Ya sé que estoy mezclando. Lo usé en Forza Horizon 4 para el desafío. Creo que fue, ¿no? Bueno, mejor que no lo tenga. Repetido, pues no tiene nada vendiendo ni nada. Vale, muy bien. ¿Y el Radical? ¿Tengo yo algún Radical? Si hay alguno, no tengo. Vale, pues vale. Mejor. Algo, lo único bueno positivo que estoy teniendo últimamente, que no tenía el coche, no tengo que andar de obra. Más esos sonidos que se han sonado ahí, que no sé si saldrá en el vídeo. Es que ya se ha renderizado el vídeo de la foto, o sea que ahora voy a subirlo. Y luego seguiré con el evento. Qué bien. Vámonos. Cuidado mucho, chicos. Bueno, voy a dejar el... No, a ver. Que me aclare yo.
Es que voy precipitado. Así que voy con. ¿Cuántas horas tengo que poner voz a lo otro, el desafío? Y luego quiero hacer esto para tener ya tiempo para el 4 también y todo. ¡Qué lío! ¿En qué lío me estoy metiendo? Porque luego es que no me da tiempo los demás días, ya no puedo hacer cosas. Poquito. Y tengo que hacer casi todas en el mismo día. Palizón para mi ojo y todo. Ya, en vez de quejarme, ahora llorando. Vale. A llorar a tu casa, niño. Ya está. Ya haremos el campeonato este pronto. Saldrá. Mañana pasado. Cuida mucho y salúdete. Qué cosa más rara digo, ¿no?